Muy buenas noches. Muchas gracias ante todo por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Este año se cumple el 60 aniversario de la fundación de la Agrupación Astronómica de Ibiza. ¿Qué mejor forma de celebrarlo que comenzando impartiendo un ciclo de conferencias, conferencias que empiezan esta noche aquí en el Club Diario de Ibiza? La conferencia de esta noche, que es Exoplanetas, a la búsqueda de mundos similares a la Tierra, es una conferencia que creo o esperamos que os resulte de mucho interés, teniendo en cuenta que la búsqueda de planetas más allá de nuestro sistema solar está cogiendo un enorme auge e interés, no solamente en la comunidad científica, que en los últimos años se han llegado a descubrir del orden de los 3.000 o más planetas fuera de nuestro sistema solar, también, por supuesto, impulsado por el interés científico que tiene, por las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas que se han ido desarrollando, pero también tienen un enorme interés a nivel social, dado que creo que muchos de nosotros nos llama la atención poderosamente la idea de que haya mundos más allá de nuestro sistema solar, de planetas más allá, inclusive, o más parecidos, si cabe, a nuestro planeta, como del tipo de Tierra, objetos que puedan disponer de agua y, en definitiva, digamos, que puedan disponer inclusive de vida. Esto creo que es muy llamativo, creo que es muy interesante, ya digo, que no solamente a nivel científico, sino a nivel de nuestra comunidad social. Y, por consiguiente, es la conferencia de la que vamos a tratar esta noche. Tal es el interés. Creemos que, por ejemplo, muy recientemente, en el mes de agosto, saltó a los medios de comunicación el descubrimiento de un exoplaneta muy parecido a la Tierra y, además, en una estrella la más próxima a nuestro sistema solar, concretamente Próxima Centauri. Esto tuvo un gran eco en los medios de comunicación y creo que despertó el interés de la sociedad en general. Este proyecto, en el que tuve la enorme suerte de poder participar en pequeña medida, digamos que da muestra y ejemplo de que efectivamente esto es así. Creo que para hablarnos de este tema, el que mejor lo puede hacer es precisamente el invitado que tenemos aquí esta noche. Esta noche tenemos con nosotros al doctor Rafael Rebolo López. El doctor Rafael es una persona que se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, que posteriormente se doctoró por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, pero que además de esta es investigador del Instituto de Astrofísica Canario. En la actualidad, además, es director de esta importantísima institución internacional, que además de ello, es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es profesor externo del Instituto Max Planck de Heidelberg, en Alemania, es director o codirector de proyectos científicos muy importantes a nivel internacional, como entre ellos, por ejemplo, el desarrollo del Gran Telescopio Canario de 10 metros, actualmente en desarrollo. Ha dirigido numerosísimos proyectos de investigación, tanto en cosmología como en física estelar, como en física de exoplanetas. Por ejemplo, en física estelar, y relacionado con ello, fue el descubridor de las primeras enanas marrones. Este tipo de cuerpos, enanas marrones, son cuerpos celestes que están a mitad de camino entre estrellas y planetas muy masivos, gigantes. También fue el descubridor de los primeros, descubridor de algunos exoplanetas gigantes, ¿no?, en los años 95 o 2000. Además, es coautor de más de 300 artículos publicados en revistas de alto impacto científico como Science, Nature. En definitiva, tenemos aquí esta noche a un científico español de renombre internacional. Pero no solamente es un científico de renombre internacional, además es mucho mejor divulgador aún, como pronto veréis. No quiero distraeros más la atención y démosle la bienvenida al doctor Rafael López. Por la presentación, y bueno, pues es un gran placer estar aquí con todos ustedes en Ibiza. Es mi primera visita a Ibiza
Y quiero expresar mi agradecimiento a la Agrupación Astronómica de Ibiza por haber facilitado esto, por haberlo hecho posible. A todos los miembros de la agrupación, pues muchas gracias. Espero que la conferencia les guste. Voy a hablar de la búsqueda de planetas similares a la Tierra. Y bueno, pues este es un tema muy antiguo, porque ya los griegos se planteaban la posibilidad de sus consideraciones filosóficas, la posibilidad de que existieran planetas alrededor de otras estrellas. Lo cierto es que la primera convicción de lo que era un planeta, pues después de que Copérnico hiciera sus trabajos, realmente se la debemos a Galileo, cuando con el desarrollo de los telescopios pudo contemplar las lunas de Júpiter. Y ese fue un gran paso para poder avanzar en esas consideraciones, todavía filosóficas, acerca de la existencia de otros mundos. Lo primero fue reconocer en los planetas del sistema solar. Y Galileo estuvo convencido de que efectivamente eran otros mundos, planetas como Júpiter, como Venus, conocidos desde la antigüedad, eran otros mundos. Otros resultados importantes, pues tardaron unos años en llegar: el descubrimiento de Urano, el descubrimiento después, ya en el siglo XIX, de Neptuno, y bueno, después, más tarde, planetas como Plutón, que dejaron de serlo, porque hemos visto que forman parte de otra familia de cuerpos de nuestro sistema solar, con muchísimos integrantes, que llamamos los cuerpos transneptunianos, de los cuales aquí en Ibiza se hace mucho trabajo. Se estudian estos objetos y se descubren también muchos de estos objetos. Déjenme mostrarles lo que es la Tierra en comparación con el Sol. Esta es una secuencia que me gusta utilizar para que aquellos que no tienen la visión del tamaño de nuestro planeta, pues lo puedan comparar con el Sol. Vamos a darle un empujón a la Tierra y la vamos a llevar a la misma distancia que está el Sol de nosotros. ¿Vale? La Tierra empieza a aparecer el Sol aquí en estas imágenes. Sería conveniente quizás reducir un poquito la luz de la sala. Ahora empujamos la Tierra y la llevamos a la distancia del Sol. Ahí tienen ustedes el tamaño relativo de la Tierra con respecto a nuestro Sol. Es así de pequeña la Tierra comparada con el Sol. El desafío que tenemos por delante es encontrar planetas como el nuestro alrededor de estrellas como esta, como el Sol. El Sol es una inmensa masa de gas. Está muy caliente, en su interior se producen reacciones nucleares que producen energía y que es lo que definitivamente nos da la vida aquí en la Tierra. Esa energía nos llega y nos permite mantener pues las temperaturas y las condiciones de la Tierra. En nuestro sistema solar tenemos esencialmente cuatro planetas gigantes y cuatro planetas rocosos. Los planetas rocosos están en la zona interna del sistema solar. Los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, están en la zona externa, relativamente externa. El sistema solar no está totalmente caracterizado. Nuestro sistema, en lo que respecta a planetas, bueno, pues desde luego en órbitas más internas que la de Plutón, pues no hay otro planeta. Pero mucho más lejos que Plutón, pues podría haber, tres veces o cuatro veces la distancia de Plutón al Sol, podría haber planetas que todavía no conocemos. No serán gigantes, pero podrían ser planetas del tamaño de la Tierra. O sea, nos queda todavía mucho por descubrir en nuestro propio sistema solar. Y lo más interesante quizás de estos estudios que se hicieron fue conocer la dinámica, cómo se mueven los planetas y entender las fuerzas que hacen que estos planetas giren alrededor de nuestra estrella, cómo lo hacen. Contribuciones de físicos de la talla de Isaac Newton han sido fundamentales para poder entender el movimiento de los planetas, la ley de gravitación universal. La seguimos utilizando, porque para entender el movimiento de los planetas no necesitamos la teoría general de la relatividad, sino queremos hacerlo en un detalle extremo. Nos sirve todavía las leyes de Newton y las leyes de Kepler. Por tanto, leyes que fueron establecidas hace cientos de años. Con esas leyes hemos podido caracterizar pues, los planetas de nuestro sistema. Júpiter, que tiene unas 300 veces la masa de la Tierra, ahí tienen una imagen en donde pueden ver el tamaño relativo de Júpiter al tamaño de la Tierra. Júpiter es un planeta gigante. Tiene 10 veces más diámetro que la Tierra. El interior de Júpiter todavía no está bien conocido. Su composición, básicamente, pues
gases de hidrógeno y helio y algunos otros, en menor medida, pero el interior pues, quizás tenga un núcleo rocoso. No hemos conseguido todavía establecer las propiedades del interior de los planetas gigantes, sí, de las propiedades de sus atmósferas, y saben ustedes que se envían misiones a visitar las lunas de los grandes planetas de nuestro sistema solar, porque en algunas de ellas quizás se podrían dar las condiciones para el desarrollo de la vida. Han oído, por supuesto, que dentro de esos estudios para buscar vida, Marte ocupa un lugar privilegiado. Marte es uno de nuestros planetas vecinos en el sistema solar, tiene un 10% de la masa que tiene la Tierra, y tiene la mitad de su diámetro, más o menos. Luego tiene una gravedad superficial bastante más baja que la de la Tierra, y ahí lo tienen más o menos en tamaño relativo. Planetas como Marte quizás tuvieron vida en el pasado, quizás la tengan ahora en el subsuelo, en la superficie parece difícil, pero sin duda Marte estuvo surcado por ríos de agua. Sabemos que esos ríos han dejado su estela en la superficie de Marte, que está muy bien estudiada por las distintas misiones espaciales que han visitado ese planeta. Pues bueno, el estudio de los planetas en otras estrellas, ya les digo, el estudio de los planetas de nuestro sistema solar es muy importante, le hemos dedicado mucho esfuerzo, las grandes agencias espaciales dedican mucho esfuerzo a conocer lo que hay en el entorno de la Tierra. No conocemos todo, porque por ejemplo los objetos que comentaba, los transneptunianos, los asteroides, los posibles objetos que visitan la zona de la Tierra y pueden causar cierto riesgo a nuestro planeta, estos no están totalmente caracterizados ni catalogados. Pero no cabe esperar que en estos haya formas de vida. En los planetas del sistema solar quizás la hubo, quizás en alguno exista, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí estamos empezando a investigar es la presencia de planetas en otras estrellas, planetas similares al nuestro, planetas que hayan podido desarrollar condiciones para la vida. Queremos entender cómo se forman los planetas, queremos entender cuál es el mecanismo que dio lugar a que en el entorno de nuestra estrella, de nuestro Sol, se han producido los planetas que se han producido, y entender si, en qué condiciones otras estrellas pueden formar planetas. En última instancia, esta investigación de planetas en otras estrellas nos lleva a una pregunta muy importante, y es si en alguno de ellos ha podido desarrollarse alguna forma de vida, por simple que sea, alguna forma de vida que nos permita entender cómo se originó la vida en nuestro propio planeta, y si somos un fenómeno excepcional en el universo o somos un fenómeno cotidiano en el universo. Y esa es una gran pregunta que solamente podremos contestar cuando demos respuesta a otras preguntas previas, en concreto a si existen planetas con condiciones para albergar la vida. Lo primero es descubrirlos. Afortunadamente, desde los observatorios terrestres, los observatorios que tenemos en Tierra, también desde los observatorios espaciales, que tiene una imagen del observatorio del Teide, del Instituto de Astrofísica de Canarias, aquí se desarrollan investigaciones para buscar planetas. No tenemos en este observatorio tecnologías para detectar planetas como la Tierra, pero las tenemos en el Observatorio de La Palma, que les mostraré a continuación. Este es el gran telescopio Canarias, el mayor telescopio del mundo, construido por España. Es un poquito más grande que los telescopios que Estados Unidos tiene en Hawái. España lo construyó hace 7 u 8 años y funciona perfectamente. Es uno de los grandes telescopios del mundo, y ahí tienen una imagen con la Vía Láctea detrás en el Observatorio de la Isla de La Palma, el Observatorio de Broca de los Muchachos. Uno de los mejores observatorios del mundo. Esa es una imagen de un telescopio que, como digo, es 90% español, 5% es México y 5% la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Es un telescopio segmentado con 36 segmentos de espejo primario que funciona, como les digo, con unas tecnologías de óptica activa constante que en cada posición del telescopio corrige la posición de los 36 segmentos para dar una imagen nítida y perfecta. Con estos telescopios tenemos aquí, existen también en otros observatorios del mundo, con esos telescopios, con telescopios más pequeños, se buscan planetas alrededor de otras estrellas. Y de eso les voy a hablar, de las técnicas que han permitido descubrir, como decía Ignacio, pues más de 3.000 planetas alrededor de otras estrellas. Y esto ha ocurrido en los últimos 20 años. Antes del año 95 no teníamos idea de que pudiera haber planetas alrededor de estrellas como el Sol. Hoy sabemos que los hay, y además sabemos con qué frecuencia
se presentan, y ahora les voy a comentar, no les voy a adelantar demasiado al respecto para que puedan seguir esto con cierto interés. Les voy a comentar cuáles han sido las técnicas que se han utilizado para poder descubrir esos planetas. Una imagen del cielo. Tomemos una de estas estrellas, esa por ejemplo, y captamos la luz de una estrella como esta. ¿Qué es lo que hacen los astrofísicos? Los astrofísicos diseñan instrumentos más complicados que este que ven aquí, que es un simple prisma, para dispersar, para distribuir la luz que nos envía cualquier astro, de forma que podamos entender cómo se comporta en cada longitud de onda, en cada color del espectro. Cuando hacemos eso, obtenemos información múltiple de lo que hay en la estrella. En este caso, si es una estrella, podemos caracterizar la presencia de distintos átomos, la composición química de la estrella, podemos medir la velocidad de la estrella, podemos hacer multitud de análisis. El espectro, por ejemplo, del Sol, que es lo que tienen aquí, distribuido desde el azul hasta el rojo, nos trae información de cómo es el Sol, qué composición química tiene, qué temperatura tiene, todo eso es lo que extraemos de los registros espectrales que obtenemos cuando analizamos en detalle la luz. Y eso que ven debajo es un espectro, es un lo que llamamos, no es un fantasma, es un espectro estelar, es la distribución de la energía de la estrella con todo grado de detalle a lo largo de todo el espectro visible, en todo el rango visible, que es el rango que nuestros ojos pueden captar. La luz, las ondas electromagnéticas se extienden más allá del rango en el que nuestros ojos tienen sensibilidad. De forma que nosotros, los astrofísicos, no solamente captamos luz visible, hemos desarrollado tecnologías que no les voy a comentar en detalle para captar la luz infrarroja o para captar ondas de radio o rayos X o rayos gamma. En la búsqueda de planetas juega un papel fundamental captar la luz visible de las estrellas, porque a partir de ella extraemos mucha información, como vamos a ver. Desglosamos el espectro cada vez con mayor detalle y por tanto podemos obtener información más sofisticada de lo que ocurre en una estrella. Eso que ven ustedes ahí es el desglose del espectro cada vez en rangos más pequeños de longitudes de onda, en colores más bien definidos, para extraer con más detalle la información. Bueno, gracias a estas tecnologías que permiten diseminar, dispersar la luz, esa es la palabra, dispersar la luz, se puede mostrar evidencia de la presencia de planetas alrededor de estrellas. ¿Cómo es esto? Pues mire, cuando hay un planeta alrededor de una estrella, las leyes de la dinámica, esas que yo decía que Newton y Kepler nos dieron, permiten establecer que, igual que el planeta gira alrededor de la estrella tiene que girar alrededor de un punto imaginario que llamamos centro de masas. La estrella está obligada también a girar por leyes de conservación de la energía y del momento. Pues bien, si vemos el movimiento de la estrella a través del movimiento de su espectro, podemos inferir la presencia de un planeta que no vemos de otra manera. Esa es la idea que hay detrás de la técnica que ha tenido, pues en mi opinión, el mayor éxito posible, y en particular la técnica que ha dado lugar al descubrimiento del planeta tipo terrestre en la estrella más cercana que os comentaba Ignacio. Entonces, para que podamos entender un poquito mejor este tema, bueno, vamos a ver. Aquí tienen una estrella y un planeta, están en movimiento, ven, el planeta gira alrededor de la estrella, pero la estrella también hace un movimiento de giro alrededor de un punto que como digo, es imaginario. Si medimos la velocidad de la estrella por lo que llamamos el efecto Doppler, es decir, cuando un objeto en movimiento emite luz, su espectro, el conjunto de líneas espectrales, se mueve en función de la velocidad del objeto. Si el objeto se acerca, las líneas espectrales se mueven en una dirección, si el objeto se aleja, esas líneas espectrales se mueven en otra dirección. Y a partir de ese cambio en la posición de las líneas, determinamos la velocidad con la que se mueve la estrella. A lo largo del tiempo, esa velocidad, en caso de que haya un planeta, la velocidad de la estrella pasa de signo positivo a signo negativo con una periodicidad. Esa periodicidad es la misma que el tiempo que tarda el planeta en dar vuelta alrededor de la estrella. Pues bien, esa técnica, que aquí ven ustedes en ecuaciones, como veo que hay muchos jóvenes por aquí estudiantes, pues seguro que les va a encantar ver las fórmulas que hay aquí, tenemos la única fórmula, la clave, que recoge, son ecuaciones relativamente sencillas, o sea que
En otros proyectos de astrofísica utilizamos ecuaciones muy complicadas, pero para estudiar la dinámica de los planetas, con estas ecuaciones que tenemos aquí, los científicos establecemos la presencia de planetas alrededor de estrellas. La ecuación que ven aquí, esta que está en la parte derecha del diagrama, es la clave, es la que nos dice qué velocidad y qué cambio en esa velocidad se puede esperar en función de la masa de un planeta y de la masa de una estrella. Pues bien, con esas ecuaciones que no le voy a estar a explicar en detalle, lo que nosotros sabemos es que un planeta como Júpiter, el planeta gigante que han visto antes, induce una velocidad en nuestro Sol que es del orden de unos 12 metros por segundo y que produce un movimiento periódico en el Sol con un periodo, como ven ahí, de 11,9 años. La Tierra, que es un planeta menos masivo, induce una velocidad menor. Cuanto más masivo es el planeta, mayor es la velocidad que induce en una estrella. En el caso de la Tierra es de 10 centímetros por segundo, con una periodicidad de un año, que es lo que la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. Esto es lo que nosotros tenemos que medir en otras estrellas como el Sol si queremos establecer la presencia de planetas como Júpiter a la misma distancia Júpiter-Sol, pero en esas otras estrellas, o planetas como la Tierra a la misma distancia que está nuestra Tierra de nuestro Sol. Les diré que para detectar Júpiter, como he dicho, tenemos ya la tecnología, y la tenemos desde hace años, para detectar planetas como la Tierra, estamos en el borde de alcanzar la tecnología para poder lograrlo. Y les voy a comentar el que es, hoy por hoy, el proyecto más importante para superar esa tecnología de los 10 centímetros por segundo. Fíjense que 10 centímetros por segundo es el movimiento de mi mano, este que estoy haciendo yo aquí, es así, 10 centímetros por segundo. Una estrella del tamaño del Sol la tenemos que medir su cambio en velocidad como si fuésemos capaces de ver el movimiento de esta mano. Es realmente complicado, pero se puede hacer. ¿Y cómo? Pues con espectrógrafos. Ahí tienen el que se utilizó, el ODI, el primer espectrógrafo que se utilizó para descubrir la presencia de un planeta alrededor de una estrella como el Sol. El observatorio no era este, este es una imagen del observatorio que hay en Almería, en Cadal Alto, pero el observatorio estaba en Francia, en Haute-Provence. Desde ese observatorio se obtuvo esta curva que ven aquí. Estos son datos reales, son datos históricos. En el año 1995 se publica este resultado en una de las revistas de ciencia de mayor prestigio, Nature, y en este resultado que ven aquí, en la estrella 51 de Pegaso, se ponía de manifiesto un movimiento de la estrella periódico con una amplitud de unos 50 metros por segundo y una periodicidad, pues como ven ahí, de unos 4 días. Eso fue la primera evidencia de un planeta del tamaño de Júpiter, de la masa de Júpiter, alrededor de una estrella como el Sol. La primera evidencia en la historia de la humanidad de que había un planeta gigante alrededor de una estrella distinta a nuestro Sol. Eso fue en el año 95 y lo hicieron pues, estos dos señores, Michel Mayor, que ya está retirado, y Didier Queloz, que ambos trabajaban en el Observatorio de Ginebra, en Suiza. El estudio de estos planetas, en fin, he dicho algo muy rápido, y es que el planeta tenía un periodo de 4 días. Nuestro Júpiter gira en muchos años, tarda en girar alrededor del Sol. Este Júpiter estaba muy cerca de esa estrella. Algo totalmente inesperado. Un Júpiter tan cerca, tendría la masa y las características de Júpiter en términos de masa, pero al estar tan cerca de la estrella, pueden imaginar lo que sucedía, que recibía mucha luz de la estrella y estaba muy caliente. Esos Júpiters así fueron descubiertos en los primeros años de búsqueda porque era muy fácil detectarlos, relativamente fácil detectarlos con las tecnologías que teníamos a finales de los 90. Y se descubrieron muchos Júpiter calientes, así es como se les llama, que están muy cerca de sus estrellas y orbitan muy rápido alrededor de ellas. Estos fueron los primeros pasos, esto que ven aquí también es un resultado histórico, la segunda estrella con un planeta, la estrella 47 de la Osa Mayor. Esto es del año 96, si no recuerdo mal. Entonces, lo que se representa en el eje horizontal pues son años de observación. Durante muchos años se van tomando medidas de la velocidad de la estrella y, transcurrido un suficiente tiempo, se puede ver si hay un cambio periódico en esa velocidad, cambio de la amplitud que ven ustedes en las curvas, que es lo que nos permite afirmar si existe un planeta o no.
No todas las curvas de velocidad fueron así de simétricas como les he mostrado, de irregulares. Regulares lo son, pero fíjense, estas otras fueron descubrimientos en esos primeros años que mostraban que las curvas no tenían por qué ser siempre de la misma forma. Y eso es debido a la órbita del planeta. Si la órbita es muy circular, las curvas de velocidad son muy sinusoidales, que es la palabra que se emplea para describir ese comportamiento. Una sinusoide. Si la órbita del planeta es muy excéntrica, es decir, es muy alargada alrededor de la estrella, entonces se producen este tipo de curvas que ven ustedes aquí. De forma que, haciendo las medidas, uno puede averiguar qué tipo de órbita tiene pues el planeta que no se ve, midiendo solo la velocidad de las estrellas. Se descubrieron planetas menos masivos que Saturno, esto fue rápido, en 5 o 6 años ya sabíamos que había planetas como Júpiter, que había planetas como Saturno. No solamente eso, se descubrieron los primeros años, se descubrieron sistemas múltiples, es decir, sistemas planetarios. El primer sistema planetario fue descubierto alrededor de la estrella Upsilon Andrómeda, que hemos decidido cambiarle el nombre, y ahora se llama Estrella Cervantes, reconocido por la Unión Astronómica Internacional, Estrella de Cervantes. Y además los planetas tienen nombres de personajes de la obra cervantina. Y eso, bueno, fue debido a un concurso que hubo en el mundo para ponerle nombre a esta y otras estrellas con planetas. En estos estudios de planetas se ha seguido avanzando. Júpiter, Saturno, se descubrieron planetas como Urano, se descubrieron planetas como Neptuno, algunas de las estrellas, y bueno, en ese camino se descubrían varios planetas alrededor de estrellas. Las curvas de velocidad radial se van complicando. Aquellos que tengan, en fin, mayor interés en cómo son las curvas cuando se superpone la presencia de varios planetas, pues tienen ahí un ejemplo en donde se ve la superposición de dos señales periódicas, y esto empieza a ser un poco más complicado de entender, pero les puedo asegurar que somos capaces de analizar la superposición de señales de hasta 5 y 6 planetas en una serie temporal de medidas. Son tecnologías ya un poquito más complicadas de análisis matemático. Bueno, y vamos al tema, a la captura de tierras. Toda esta secuencia, que se produce pues hasta la primera mitad de los 2000, pues tiene todo un diseño para llegar a detectar planetas como la Tierra. En definitiva, planetas que tienen el tamaño y la masa y las condiciones de la Tierra. Lo primero que se han descubierto realmente son planetas más grandes que la Tierra, los que llamamos supertierras. Supertierras hoy es una terminología muy común en el mundo de la astrofísica. Hace años nadie hablaba de supertierras. ¿Qué es una supertierra? Pues no existe en nuestro sistema solar un ejemplar de estos. Una supertierra es un planeta que puede tener hasta 5, 7, 8 veces la masa de la Tierra y hasta 2 veces su diámetro. Eso son una nueva categoría de planetas que hemos visto que existen muchas estrellas. Entonces, decidimos designarlas de esta manera. Vamos a ver, aquí tienen ejemplos de algunas supertierras que han sido descubiertas por la técnica de velocidad radial. La medida lo que demuestra es que existe esta categoría de planetas en múltiples estrellas. Hay decenas y decenas de ejemplares. Muy bien. Lo otro que fue analizado con cierto interés es que la frecuencia de planetas que es de tamaño pequeño era superior a la frecuencia de planetas de tamaño grande. Es decir, que estas supertierras eran más comunes que los planetas gigantes. Y esto es interesante porque nos hace pensar que la frecuencia de planetas terrestres puede ser mayor, porque son más pequeños que las supertierras, puede ser mayor que la frecuencia de otros tipos de planetas. Pero ahí es donde hemos tocado justo con la investigación actual. O sea, a día de hoy, ese es uno de los temas candentes de la investigación astrofísica en Europa, en América, en China y, en fin, en Japón, en todo el mundo. Y en este sentido, el último descubrimiento, pues aquí lo tienen. Es el descubrimiento del verano, como decía Ignacio, un planeta de tipo terrestre en la estrella más cercana al Sol. Y fíjense ustedes bien en la lista, porque ahí está el nombre de Ignacio, Ignacio de la Cueva, ahí lo tienen. Y firma como Astroimagen Ibiza, es decir, que es un descubrimiento donde Ibiza ha participado, y pueden ustedes sentirse muy orgullosos. El primer autor de este trabajo es un español que está en
Inglaterra, en la Universidad de Londres, una de las universidades de Londres, pero su doctor pues está en Granada, y bueno, hay mucha participación española aquí, y aunque no hay miembros de mi instituto, estoy muy orgulloso de poder comentar que este trabajo tiene mucha impronta de ciencia española y de astronomía aficionada, que también es muy importante. ¿Qué es lo que descubrieron? Pues esto que viene aquí, es una señal, esa señal, ese pico que ven ustedes en ese registro, indica que en la curva de velocidad de esa estrella, que se había medido durante muchos años, hay una señal periódica que tiene 11,2 días de periodicidad. Es muy complicado detectar esto y se desarrollan una serie de tecnologías de análisis estadístico más o menos sofisticadas, pero cuando se detecta una señal así, en lo que llamamos un periodograma, y ahora les estoy hablando de cuestiones muy técnicas, pero bueno, es para crearles también un poquito de interés. Cuando se detecta una señal, una serie temporal, una señal periódica, con un análisis estadístico, después se ponen los datos en fase, esto es también una terminología nuestra, y esa es la curva de velocidad. Eso que ven ustedes ahí, que es una maraña de datos, son medidas reales, que están puestos para demostrar que en esa estrella hay un cambio periódico, que ven esa subida y después esa bajada en la velocidad. Ese cambio era de 1,4 metros por segundo. Está al límite de la tecnología actual. El trabajo que han hecho está al límite de la tecnología actual. Nosotros en La Palma tenemos tecnología parecida para hacer esto, pero la estrella Próxima Centauri está visible solo en el hemisferio sur. De forma que estos datos fueron obtenidos solo con un telescopio que está en Chile. ¿De acuerdo? Tenemos algo parecido, yo tengo un programa parecido en la estrella más cercana del hemisferio norte, que es la estrella de Barnard, pero la estrella de Barnard, que es prácticamente idéntica a esta estrella que se llama Próxima Centauri, cuyos datos están viendo aquí, la estrella de Barnard no muestra ninguna señal de presencia del planeta. ¿De acuerdo? Lo hemos seguido investigando. No quiere decir que no lo tenga. Lo que quiere decir es que con la tecnología que tenemos, que somos capaces de medir velocidades de hasta, vamos a decir, un metro por segundo, en La Palma lo podemos hacer un poquito mejor que eso, no vemos ningún planeta en esta estrella. Mientras que en Próxima Centauri, ellos fueron capaces de ver esta. Y les puedo decir, hoy le comentaba a Ignacio, que en mi grupo hemos hecho un análisis independiente de los datos que ellos han obtenido y que llegamos a la misma conclusión que ellos. Así que pues, pueden estar tranquilos porque creo que es un descubrimiento sólido. Otra técnica que hasta ahí ha llegado la técnica de velocidades, que no es poco. En la estrella más cercana hay un planeta del tamaño de la Tierra y con una temperatura superficial que posiblemente no se diferencia mucho de la temperatura de la Tierra. Algún día, les comentaré después, algún día podremos sacar imágenes de este planeta y algún día podremos analizar su atmósfera. Hoy todavía no, solo sabemos que existe. Les voy a comentar de otras técnicas que han producido miles de detecciones de planetas. Creo que son más fáciles de entender que esta que les he comentado ahora. Son eclipses en otros soles. Ustedes saben que la Luna pues eclipsa al Sol, en algunas condiciones, desde la Tierra podemos ver el eclipse del Sol, y porque se interpone la Luna entre nosotros y el Sol. Y entonces pues no vemos la luz del Sol y de repente se hace la oscuridad, si es un eclipse total, la oscuridad total. Estos tránsitos se producen en estrellas que tienen planetas, cuando se da la circunstancia de que el planeta pasa por delante de la línea de visión desde nuestro planeta hacia esa estrella. Es decir, imagínense ustedes que estamos observando una estrella y que esa estrella tiene un planeta y que el planeta pasa por delante, eclipsa a la estrella. Bueno, ¿cómo se traduce ese eclipse en medidas? Pues en eso que ven ustedes, si uno está midiendo la luz que le llega de la estrella y registra constantemente esa luz, pues miren, cuando se produce el paso del planeta por delante, cae la luminosidad, porque hay una parte de la estrella cuya luz no recibimos, está obstruido por el planeta. Bien, bueno, pues esa técnica dio como resultado el primer descubrimiento de un eclipse en una estrella o un planeta, pues en el año 99. Y ahí tienen las medidas que se realizaron con el telescopio espacial, ven esa curva que hay allí, con ese decremento, ese pozo que ahí dibuja, es una caída de la luz de la estrella causada por el planeta. Como los planetas tienen órbitas periódicas, es muy fácil comprobar que está eclipsando, porque lo mides una vez, y lo vuelves a medir otra vez, y otra vez, entonces ya estás seguro de que efectivamente
tienes eclipses de un planeta. Y cuando eso ocurre, uno puede determinar el tamaño del planeta. Y eso es muy importante porque si uno combina esta técnica con la otra técnica que les he comentado antes, pues uno puede tener tamaños de planetas y puede tener masa de planetas combinando las dos y por tanto analizar la densidad de los planetas. Y esto nos da información sobre la física y la química que puede haber en esos planetas, es decir, su composición, los ingredientes básicos. Las técnicas de tránsito se han desarrollado con un grado de precisión extraordinario. Se han utilizado para eso, primero, telescopios en tierra, pero más recientemente observatorios en el espacio, donde la ausencia de atmósfera permite unas medidas de una precisión extraordinaria y captar el eclipse que podría producir planetas como la Tierra a través de otras estrellas. Ahora les comentaré. Pero sí hay un punto muy importante en esto de los eclipses que les tengo que insistir, y es que es la oportunidad que tenemos, hoy por hoy la más clara, que tenemos para caracterizar la atmósfera de planetas. Cuando un planeta eclipsa su estrella, sabemos cómo poder hacer un análisis de la atmósfera del planeta, simplemente haciendo observaciones antes del eclipse y después del eclipse. Esto nos da una ventana a entender la composición química de planetas en otros soles y quizás a detectar, lo que les comentaré después, trazadores de actividad biológica en otros planetas, que es uno de los grandes desafíos para el futuro. En fin, quédense con la idea de que la composición química de los planetas que producen eclipses se puede llegar a determinar gracias a esos eclipses. En esto que ven aquí son algunos ejemplos de detecciones que ya se han hecho en planetas gigantes que eclipsan a sus estrellas de sodio, potasio, vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, es decir, una serie de elementos atómicos y moleculares que sabemos que existen en las atmósferas de planetas gigantes. En las atmósferas de supertierras todavía no se ha conseguido una caracterización porque se necesitan telescopios de mucho diámetro para poder hacer esas medidas. Estas caracterizaciones de las atmósferas de planetas hoy día las estamos haciendo con el telescopio de 10 metros en La Palma, y es uno de los más potentes del mundo. No es fácil con ese telescopio, se necesitan horas y horas de observación para poder identificar la presencia de elementos químicos en planetas gigantes. Bueno, ya les he comentado que la densidad se puede medir, y ahora pues les voy a hablar de lo que yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de la investigación en exoplanetas de esta última década, que es el satélite Kepler. El satélite de la NASA fue lanzado para hacer medidas de eclipses, examinando durante años la luz que nos enviaban cientos de miles de estrellas. Se designó una región del espacio para hacer observaciones cada pocos minutos y se tomaba el análisis de la luz de 140.000 estrellas o de ese orden, se seleccionaba la información y se enviaba a Tierra. Y las medidas, pues ven ustedes aquí eclipses, esto que ven aquí son algunos ejemplos de algunos de los eclipses detectados. Fíjense, esto para cada una de 140.000 estrellas durante años. ¿Qué es lo que ha obtenido el satélite? Ha descubierto que en aproximadamente el 2% de las estrellas se producen eclipses. O sea, que hay como unos 2.000 casos de estrellas donde se han detectado eclipses de planetas. Y en algunos casos se han detectado eclipses producidos por varios planetas del mismo sistema planetario. Algo excepcional que ha permitido hacer una estadística de la frecuencia de planetas de distinto tamaño en un colectivo grande de estrellas, porque como se han detectado alrededor de 2.000 estrellas con eclipses, pues podemos tener una estadística de cuándo son frecuentes los planetas gigantes, cuándo son frecuentes los planetas tipo supertierra y cuándo son los planetas tipo tamaño de la Tierra. Y efectivamente, aunque todavía queda por confirmar, se han llegado a captar eclipses de lo que podrían ser planetas del tamaño de la Tierra, que tienen algunos de los ejemplares que el satélite Kepler propone como planetas candidatos al tamaño de la Tierra. Para estar seguros de que lo son, necesitamos hacer medidas complementarias de velocidad de la estrella. Y desgraciadamente, para confirmar la presencia de estos planetas en esas estrellas, no tenemos la tecnología en velocidad
porque no alcanzamos todavía los pocos centímetros por segundo, que es lo que les comentaba yo que se necesita. Por tanto, tenemos que esperar a desarrollar esa tecnología para confirmar los 68 candidatos de tamaño terrestre que ha descubierto potencialmente el satélite Kepler. Fíjense esta imagen, es ese campo de observación, un campo relativamente pequeño. El satélite observó mucho menos del 1% del cielo, mucho menos. Entonces, en esa región, cada puntito que ven ahí, es una estrella donde se han detectado planetas que eclipsan, ¿de acuerdo? Y según el color del punto, pues son planetas del tamaño de la Tierra, planetas de supertierras o planetas gigantes. Entonces ven ahí pues, que están distribuidos y tienen los números que aparecen indicados allí, pues son la frecuencia con la que se detectan cada uno de estos tipos de planetas. Bien, pues el resumen de la situación, de cómo está el campo de la investigación ahora mismo, pues es que entre el 25 y el 50% de las estrellas de tipo solar tienen planetas gigantes o tienen supertierras. O sea, los planetas son frecuentes alrededor de otras estrellas. Esta es una de las principales conclusiones a las que hemos llegado. La otra es que los planetas, cuanto más pequeños, más frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que en nuestro sistema solar haya cuatro gigantes y cuatro rocosos, pues es una particularidad de nuestro sistema solar, pero parece ser que lo más frecuente es que haya planetas de tamaño rocoso, mucho más que de planetas gigantes. Realmente no tenemos en este momento ninguna indicación de qué tan frecuentes pueden ser los planetas del tamaño de la Tierra. Todo apunta a que podrían estar por encima del 50%. Pero no les puedo dar un número, o sea, como científico todavía solamente les puedo hablar de una tendencia. La búsqueda sistemática de planetas tipo Tierra solo ha comenzado. El primer resultado realmente serio en este terreno es el de este verano sobre la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri. En los próximos años se irán barriendo sistemáticamente con ese nivel de precisión decenas de estrellas en la vecindad del Sol y podremos garantizar, yo calculo que dentro de 5 o 6 años, cuál es la estadística de planetas como el nuestro. Luego, otra cuestión es que sean planetas que estén en zona de habitabilidad, es decir, donde se pueda desarrollar el agua en forma líquida. Esa es otra cuestión. En cualquier caso, los modelos de formación de planetas pueden explicar perfectamente esta frecuencia que yo les digo que tienen la existencia de planetas alrededor de otras estrellas. Bueno, vamos a seguir. No puedo dejar de comentarles un proyecto en el que yo estoy involucrado, que se llama Expreso, porque, claro, les he dicho, necesitamos tecnología para medir velocidades de pocos centímetros por segundo en las estrellas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues este es el intento de un consorcio de institutos, en el cual participa mi instituto, y de construir el espectrógrafo, el sistema de dispersión de luz más preciso que se ha hecho nunca en la historia, para poder buscar sistemáticamente estos planetas como la Tierra, utilizando la técnica de velocidad radial. Ese es el diseño del espectrógrafo, ese es el concepto del espectrógrafo, y ahora van a ver a uno de mis colaboradores del Instituto de Astrofísica de Canarias, un joven, delante del espectrógrafo que ahora mismo está montándose en Ginebra. Nos tenemos que poner esas ropas así para evitar contaminar con polvo un entorno que está preparado, porque dentro de esa vasija que ustedes ven ahí están los componentes ópticos, muchos de los cuales hemos obtenido en el Instituto de Astrofísica de Canarias y ahora hemos enviado a Ginebra, donde nosotros, nuestros colegas italianos, suizos y portugueses, estamos intentando combinar todo, porque es un esfuerzo importante que un país solo, pues como España, no podría hacer. Y este instrumento será, el año que viene, será llevado a Chile, a los telescopios que hay en Chile. Europa tiene 4 telescopios de 8 metros en Chile, y es capaz el instrumento de utilizar la luz de los 4, o de cada uno individualmente. Esos 4 telescopios son más potentes que nuestro telescopio de 10 metros, son 4 de 8, y allí es donde se va a instalar para hacer la búsqueda sistemática de planetas como la Tierra en el hemisferio sur. Yo acabo de llegar a un acuerdo con China para que construya un instrumento parecido, para ponerlo en nuestro telescopio en Canarias, en el Gran Telescopio Canarias, de forma
que España no podía abordar, yo lo he intentado, pero España no podía abordar la construcción sola de un instrumento así. Hemos llegado a un acuerdo con China para que China construya ese instrumento y nos lo traiga, nos lo ceda, estableciendo una colaboración en la que ellos también participarían en la búsqueda de esos planetas. Tardaría 5 años China en producir esto. Nosotros hemos tardado 7 años y todavía no hemos terminado en producir el instrumento que se llama Expreso para buscar otras tiradas. Bueno, eso es la búsqueda. Pero usted dirá, pero bueno, ¿cuándo vamos a poder ver esos planetas? Probablemente el primero que veremos será el de Próxima Centauri, porque es la estrella más cercana, sabemos exactamente dónde está el planeta, las características que tiene, y en el futuro vamos a tener un telescopio capaz de verlo. Ahora mismo yo creo, decía Ignacio antes, yo creo que no tenemos la capacidad de detectarlo, al menos con la tecnología que yo conozco, pero sí que estamos construyendo un telescopio de 40 metros en Chile que creo que va a tener la capacidad de ver ese planeta dentro de 10 años. Para eso hay que desarrollar unos instrumentos especiales de los que les voy a hablar un poco. En cualquier caso, antes de hablar de cómo detectar esos planetas, estamos explorando, en general, la formación de estrellas y de sistemas planetarios con cámaras cada vez más sofisticadas, que nos permiten ver cómo nacen las estrellas y cómo nacen los planetas alrededor de las estrellas. Esto es algo que, en este conjunto de imágenes que ven aquí, no se aprecia muy bien, pero las estrellas nacen de regiones que tienen gas, como esa que ven a la izquierda, es una nebulosa, y muchas estrellas aparecen con esos discos de material alrededor que en la imagen de abajo, de esta que tiene el color azul, ven ustedes como una especie de llamaradas que salen de un círculo que está haciendo de máscara de la estrella. Esas llamaradas no son llamaradas, esas llamaradas son la luz que refleja el material interplanetario que hay en ese sistema planetario en la estrella Beta Pictoris. Voy a comentar un poco más en detalle. Hemos sido capaces de ver algunos planetas gigantes. Este es el caso de esta estrella, HR-799, en donde, si se fijan con cuidado en la imagen, hay unos puntos luminosos. Cada uno de esos puntos que tienen en la imagen, B, C, D, son planetas gigantes. Son planetas más grandes que nuestro Júpiter. Y debido a que son planetas gigantes, los hemos podido detectar. Dirán ustedes, ¿dónde está la luz de la estrella? La luz de la estrella está enmascarada, está en el centro y está tapada por una máscara, que es un sistema óptico, se llama máscara coronográfica, que se construye para bloquear la luz de la estrella y poder ver la luz de los planetas que hay alrededor. La diferencia entre la luz de unos y otros es de millones de veces. O sea que estamos en un desafío muy importante para poder captar la luz de planetas alrededor de estrellas. Esta es otra imagen donde tienen ustedes una máscara en el centro y el material del sistema de gas interplanetario que hay en este sistema, pues es la luz esa que ven ustedes. En el centro de la máscara hay un puntito. Ese puntito es un planeta gigante que se ha descubierto, quizá no una tecnología especial, muy cerca de la estrella. Aparentemente cerca, pero es un planeta como nuestro Júpiter, que está más o menos a la distancia que está Saturno de nuestro Sol. O sea, que es un caso similar al de nuestro sistema planetario. Solamente un planeta descubierto. Puede ser que haya más. De momento se ha podido descubrir nada más que uno. En el futuro, con los radiotelescopios que hay en Chile, esos que ven ustedes en esta imagen, que esto es el ALMA, se podrá analizar los procesos químicos que tienen lugar en la formación de las estrellas y de los planetas. No olviden que tenemos que entender por qué se desarrolló la vida en la Tierra y las condiciones iniciales de formación del sistema solar probablemente determinaron mucho lo que podía suceder en un planeta como el nuestro. La química compleja que se ve en esos discos de material interplanetario hace pensar que en el entorno de las estrellas, cuando éstas nacen, hay laboratorios donde las moléculas de carbono se hidrogenan, son capaces de convertirse en moléculas orgánicas complejas y quién sabe si fueron clave para formar las moléculas de la vida que finalmente se implantaron en nuestro planeta, en el planeta Tierra, y que nos han permitido evolucionar pues hasta lo que ahora somos. Volviendo de nuevo a la pregunta de cómo podemos ver planetas como la Tierra, la clave está en obtener imágenes de mucha nitidez, de gran resolución,
y para eso se necesitará además gran superficie colectora. Y como les comentaba antes, este es el modelo, porque el telescopio no está construido, este es el modelo del telescopio de 39 metros que Europa ha decidido construir en Chile para continuar este tipo de investigaciones, y no solamente estas, para abordar problemas como la formación de los agujeros negros, el problema de la materia oscura en las galaxias o de la energía oscura en el universo, y el problema de detectar y obtener imágenes de planetas como la Tierra. También, este es uno de los temas que será abordado por este telescopio. El telescopio en el cual participa España, somos el 7% del proyecto, pues está en proceso de construcción y se calcula que tardará unos 10 años en estar construido. Así que hay que tener un poco de paciencia. Es complejo porque tiene pues casi 1000 espejos. Es decir, si recuerdan, nuestro gran telescopio, el Gran Telescopio Canarias, tiene 36 espejos. Este tendrá 1000 espejos que tienen que estar perfectamente definiendo una superficie capaz de captar la luz con nitidez, y eso es un desafío tecnológico complicado. Pero es la única forma que tenemos para poder avanzar en el conocimiento de algunos problemas. Les he comentado algunos, en particular de la existencia de planetas como la Tierra. Y este telescopio jugará un papel fundamental para demostrar la existencia de planetas que puedan tener condiciones similares al nuestro. ¿Cómo sabemos si en un planeta puede haber desarrollado alguna forma de actividad biológica? Esa es la otra gran pregunta. Bueno, pues hay una serie de indicadores espectrales, que llamamos indicadores espectrales de vida, que entre los cuales el ozono juega un papel muy importante. El ozono es un indicador que nos habla de presencia de oxígeno. Si hay ozono, hay oxígeno. Y el oxígeno, pues para nosotros desde luego es fundamental, y pensamos que una atmósfera que fuese rica en oxígeno, y que también tuviese otras condiciones, pero una atmósfera como la de la Tierra, rica en oxígeno, quizás haya podido desarrollar también formas de vida. De hecho, si se encuentra una atmósfera rica en oxígeno, la mayor parte de los científicos que trabajan en este campo piensan que no es posible que se mantenga una atmósfera así, en presencia además de vapor de agua, metano y otros gases, no es posible que se mantenga el oxígeno sin una producción activa de carácter biológico. Es decir, de forma inerte no es capaz de sobrevivir el oxígeno porque se relaciona inmediatamente con otros elementos como el calcio y el carbono, y conduce a otras moléculas que le hacen desaparecer como elemento atómico. ¿Cómo detectaremos esas presencias de oxígeno en atmósferas de planetas? Pues es uno de los grandes desafíos también. Una de las posibilidades es utilizando flotillas de satélites que sean capaces de captar la banda de ozono desde fuera de la atmósfera. Es muy complicado, no tenemos todavía ninguna flotilla de satélites que sea capaz de actuar coordinada, no se ha hecho nunca, pero la interferometría, que es la palabra mágica para poder hacer ese tipo de análisis en los planetas que se van a descubrir en los próximos años, pues requiere de observatorios en el espacio para poder caracterizar la atmósfera en todo detalle y saber si hay vida en algún otro sitio. Ese proyecto está solo en el papel, ni Estados Unidos ni Europa ha dado ningún paso para poder construir algo que nos podría ayudar a determinar si existe vida en los planetas. En cualquier caso, seremos capaces de distinguir la composición química de los planetas que vamos a descubrir en los próximos años, y estoy convencido de que seremos capaces también de encontrar aquellos planetas donde puede ser más probable la existencia de vida. Hoy por hoy esto no lo sabemos, pero dado el avance que está teniendo el campo y el esfuerzo que se está poniendo por parte de las grandes agencias de investigación de todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y ahora también se incorpora China y por supuesto Japón, pues yo creo que esto se va a conseguir en el plazo de 10-15 años. Yo quisiera preguntar si se ha podido determinar en esas estrellas, sus planetas, cuándo de dónde orbitan, si tiene alguna relación con nuestra crítica. Sí, el tema que plantea es importante. Sabemos que los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, pero están todos prácticamente en el mismo plano. Plutón no, pero los demás prácticamente todos en el mismo plano. Eso es lo que se llama la eclíptica.
La pregunta es, ¿y los otros sistemas planetarios hemos podido determinar si también tienen ese comportamiento? Y la respuesta es, no lo hemos podido determinar todavía. Hay una técnica que me voy a comentar, que es, se llama Rossiter McLaughlin, son los que propusieron hace 12 o 13 años, que es la técnica que utilizamos para poder establecer si los planetas, cuál es el ángulo de inclinación de la órbita. Pero se ha podido llevar a cabo solamente en 5, 7 u 8 casos y con un planeta nada más. No se ha podido detectar en lo que le ocurre a los siguientes planetas del sistema, de forma que hoy por hoy todavía no sabemos si es una regla generalizada que los planetas de un sistema planetario de otra estrella estén siempre en el mismo plano orbital. Hay alguna indicación de planetas que están efectivamente en el mismo plano orbital porque cuando se producen tránsitos y se han detectado múltiples tránsitos, y eso solamente es posible si el plano orbital prácticamente es el mismo para todos, ¿no? Entonces el Kepler, el satélite Kepler, ha podido determinar en muchos casos múltiples tránsitos y hace pensar en esos casos que están en el mismo plano orbital, pero no todos los planetas detectados por Kepler, no todos tienen múltiples tránsitos, entonces no sabemos si es un fenómeno muy común o poco común. Que será, es evidente que sí, hay sistemas que tienen planos orbitales como los nuestros. Que sea la regla dominante es lo que no le podemos todavía garantizar, no sabemos. ¿Y estos que han detectado ya tienen alguna relación entre sí con el polvo de la galaxia? Que están orientados en el mismo... No, están en un plano orbital, pero en relación con el eje de rotación de la estrella, no siempre es perpendicular, como ocurre en el Sol, prácticamente lo es, al plano orbital de los planetas. No siempre. Y no hemos podido determinar, el problema es que no hemos podido determinar con precisión los ejes de rotación de esas estrellas todavía. Es uno de los temas de investigación y seguramente en los próximos años se podrá resolver, y espero que además aprendamos algo acerca del proceso de formación de los planetas en base a ese tipo de estudios que usted sugiere. El futuro lanzamiento del telescopio espacial James Webb, ¿qué alternativas en cuanto a este tipo de estudios nos van a brindar? Muy importante, sí. El telescopio espacial será de mayor diámetro, para aquellos que no lo conocen, que el actual telescopio espacial. De hecho, el telescopio espacial al que se refiere es el mayor proyecto de astronomía que hay ahora mismo en el mundo. Es un proyecto inmenso, donde la NASA es el líder, y consiste en llevar al espacio un telescopio de 6 metros de diámetro aproximadamente. Ese telescopio va a poder caracterizar los tránsitos de planetas mejor que ningún otro observatorio en el mundo, y por tanto podrá analizar la composición química de los planetas que produzcan tránsitos mejor que nadie. De hecho, si el planeta de Próxima Centauri produjese eclipses, cosa que ahora les voy a comentar, el resultado de hace 2 días indica que no. El resultado obtenido por un satélite que se llama MOST apunta que después de estar siguiendo a la estrella no se ha detectado ningún eclipse, pero si se hubiese detectado sería el candidato ideal para poder analizar la composición química de la atmósfera con el telescopio espacial James Webb. Estoy convencido de que, detectaremos planetas como estos. Probablemente en 3 o 4 años tendremos 20 o 30 ejemplares equivalentes al de Próxima. Y la probabilidad es de que uno de cada 20 produzca tránsitos. O sea que cuando lleguemos al número 20 tendremos un planeta del tamaño de la Tierra que eclipsa, y por tanto tendremos la oportunidad de hacer un primer análisis químico de un planeta terrestre. Tenemos que descubrir 20. Yo no le consigo oír, no sé si no puedo oír. ¿Sabes por qué el eje de la Tierra está inclinado? Bueno, el eje de la Tierra está inclinado, efectivamente, y además hace lo que se llama precesión, de forma que no siempre el eje de la Tierra está apuntando en la misma dirección. El eje es una línea imaginaria alrededor de la cual la Tierra está girando. Pero este eje, que apunta hacia polar, no siempre apunta ya porque tiene una precesión. Y
Y bueno, pues el resultado de por qué la Tierra tiene esta configuración es consecuencia de su historia. Y la historia de la Tierra no es una historia muy tranquilizadora. Es decir, ya saben ustedes que la Luna fue arrancada de la Tierra en base a una interacción muy importante en las primeras etapas. Como consecuencia del equilibrio dinámico que al final adquirió el sistema Luna-Tierra, pues nuestro eje ha quedado así y tiene además esta precesión. ¿Cree que hay vida en otros planetas, en otras supertierras? Pues, bueno, estamos hablando de una creencia, ¿eh? O sea que no les voy a contestar como científico. Yo creo que hay una probabilidad. Hay un patrón, y que ese patrón se repite en todos estos planetas, miles de planetas que se están descubriendo. Si hay un patrón aquí que se traslada a otros planetas, a otros sistemas, a otras estrellas, ese patrón debería ser igual allí, sea inteligente o no. La pregunta solo se podrá contestar cuando entendamos cómo se produjo la vida de nuestro propio planeta. Es decir, no sabemos cuál es el mecanismo que facilita el salto de moléculas orgánicas complejas a moléculas orgánicas organizadas, como el ADN, en secuencias súper complejas, ¿no? Ese salto, para mí, los colegas que trabajan en síntesis del ADN, me dice que son capaces de sintetizar ADN, es decir, los biólogos moleculares. Entonces le dan una secuencia y ellos entran en la maquinita y son capaces de organizar las bases de la forma que se le dice a la maquinita. Eso quiere decir que entendemos algo del mecanismo, pero la formación de las bases que dieron lugar al ADN todavía es un salto, todavía no se han identificado bases del ADN en el espacio interestelar. Se han identificado aminoácidos, se han identificado algunas moléculas, muchas moléculas complejas, pero todavía falta ese salto. Así que yo no sé todavía si vamos a encontrar. A mí me resultaría muy sorprendente que no se hubiese desarrollado actividad biológica en algún planeta. Pero claro, de ahí a descubrir cuál. ¿Hay ozono en el planeta de Torquita? No sabemos. El planeta es una incógnita. Sabemos que, en fin, la temperatura superficial podría estar un poco por debajo de 0 grados centígrados, pero también depende de su composición química, de múltiples parámetros. De ese planeta se sabe muy poco. Se sabe la distancia que le separa de su estrella y se sabe que tiene una masa mínima que sería pues un poco mayor que la masa de la Tierra, pero todavía no tenemos información de cuál es, de si tiene una atmósfera y de qué condiciones puede tener la atmósfera. ¿Proyectos como el SETI sigue teniendo sentido financiarlos? El proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de vida inteligente, se financia en Estados Unidos con una fundación privada. Entonces, no usa dinero público. ¿Tiene sentido? Bueno, yo creo que secuencialmente yo primero pondría todos los recursos en hacer un censo de los planetas que hay en las 300 o 500 estrellas más cercanas al Sol. Eso no cuesta mucho dinero, cuesta poder tener espectrógrafos como el que les he comentado, Espresso, que ya está en construcción, y otro en el hemisferio norte, que podría ser este que quizás tendremos dentro de 4 o 5 años si efectivamente el programa de investigación de China pues sale adelante, y llevar a cabo observaciones durante una década. Esto es lo que se necesita para poder hacer un censo. En mandar señales para ver si son captadas, yo creo que es una fase posterior. Yo preferiría que esos recursos se utilizasen secuencialmente, pero como es dinero privado, pues el que lo da y lo dona, pues pone sus prioridades, y si ellos prefieren mandar señales radio a estrellas que tienen planetas, pues lo seguirán haciendo, claro. Pero desde luego, con dinero público, creo que lo primero sería establecer con absoluta claridad cuáles son los planetas más parecidos a la Tierra y más cercanos a nuestro sistema solar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Qué sabemos de los agujeros de antimateria que hay en los otros sistemas de soles? Pues, vamos a ir por partes.
Yo interpreto que preguntas si hay agujeros negros en otros sistemas solares. Luego, ¿de qué están hechos, de qué materia están hechos o no? Es otra cuestión. Vamos a ver, sí que sabemos que hay agujeros negros en nuestra galaxia. Hay uno muy grande en el centro de nuestra galaxia. Y luego hay como una docena que hemos descubierto porque tienen estrellas que están siendo tragadas por el agujero negro, y eso produce una serie de fenómenos que somos capaces de detectar. Luego, sí que sabemos que hay agujeros negros en nuestra galaxia, pero no sabemos de ningún agujero negro que en la estrella que tiene cerca pueda haber planetas. ¿De acuerdo? Esto no lo sabemos porque esas estrellas están muy lejos y tienen una vida muy complicada alrededor del agujero negro, y no es fácil detectar si tienen planetas o no. Lo que sí que puede ocurrir es que, efectivamente, hay agujeros negros en nuestra galaxia que se hayan tragado alguna estrella o estén en proceso y que esa estrella tenga planetas. Podría ocurrir, pero no lo hemos detectado todavía. En los 10 o 12 que conocemos, los telescopios que tenemos no dan como para poder detectar planetas en ellos. ¿Se puede producir un agujero negro artificial de noche? Sí, se puede producir un agujero negro artificialmente, pero no tenemos la tecnología para hacerlo. Vamos a estar tranquilos, todavía no tenemos esa tecnología. A ver, la última pregunta. ¿Nos podría explicar qué es la naquea? La naquea es el cúmulo de galaxias que se ha descubierto, creo que en Hawái, hace unos años. Vale. Mire, se descubren, o sea, el universo está cientos de miles de galaxias están distribuidas en el universo formando aglomeraciones. No están uniformemente distribuidas, ¿no? Entonces, en algunas regiones hay grandes concentraciones de galaxias. Es un fenómeno muy frecuente. Lo que no sabemos es cuál es el tamaño de la mayor concentración de galaxias que hay en el universo, porque todavía no hemos hecho exploraciones suficientemente profundas. Vemos cúmulos de galaxias cercanos y cúmulos de galaxias muy lejanos. Algunos tienen decenas de miles de galaxias y algunos pueden tener cientos de miles de galaxias. Pero no deja de ser un fenómeno natural en la estructuración que ha sufrido el universo desde sus primeros instantes hasta nuestros días. Ese proceso de estructuración en algunos casos da lugar a grandes superestructuras, ¿no? Como la que menciono. No tienen nada especial, son concentraciones de gran número de galaxias, ¿eh? Nosotros vivimos en una galaxia que no forma parte de una de esas grandes aglomeraciones. Vivimos cerca de otras galaxias como Andrómeda, que es la más parecida a la nuestra, y algunas otras que forman un grupo pequeño y razonablemente aislados de grandes aglomeraciones. Y se vive mejor, le aseguro, alejado de las grandes aglomeraciones de galaxias. Muy bien, pues creo que con esta última pregunta podemos dar por cerrada esta conferencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.